cuento de hadas para adultos. Hay acción y desentrañar un misterio que es, bueno, recabando una serie de trozos de cristal, una serie de piezas que el espectador también tendrá que ir poniendo juntas para saber qué es lo que está sucediendo. Pero con la banda sonora, digamos que queríamos llevarlo a otro nivel, a un nivel muchísimo más emocional. Todo empezó cuando Iván me comentó que iba a ser posible grabar con esta orquesta, ¿no? Con la orquesta de Castilla y León. Mi primera reacción fue de casi auténtico pánico, pero me parecía mucho el reto, ¿no? de enfrentarme a una orquesta, y prácticamente hay música durante todo el cortometraje y es el que lleva un poco el peso dramático de todo. Para mí es una valoración terrible de este trabajo, ha sido muy difícil montarlo, tengo que dar muchas gracias a mi equipo técnico. Mover toda esta estructura, más pensando en la banda sonora que en una grabación de disco, realmente es bastante difícil. Es una orquesta de clásico, no son las orquestas que nosotros a veces utilizamos para hacer música de cine. Esta es una orquesta que toca repertorio, ¿no? Y es distinto. Del coro de la Universidad de Valladolid han sido fundamentales para transmitir esa parte más emocional, más emotiva de la historia, y acompañan un poco pues a la idea fundamental del cortometraje, que es transmitir esa ilusión. Hay una ilusión tremenda, muchas ganas, todo el mundo se ha volcado en ello. Podemos estar ensayando 3 meses, 4 meses un repertorio. El esfuerzo que han metido en la grabación es que llevan como 3 horas y media grabando y han salido con una sonrisa en los labios, ha sido increíble. Estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de una relación entre madre e hija, el poder que ejerce una sobre otra, y aparte del coro, que es justamente el lado más humano, puede ser casi, bueno, una voz que te arrulla hasta un momento de pesadilla. Emocionante. Es el trabajo de mucha gente, son muchos meses, ¿no? Muchos colaboradores, no solo Zacarías componiendo la música, pero estamos aquí pues gracias a un montón de profesionales y empresas que han estado colaborando, y esto es ya, pues te vas acercando, digamos, a ese punto en el que casi vas viendo la luz de finalizar este proyecto, esta aventura. Entonces, claro, al verlos aquí interpretando eso, pues es que es un arrebato, digamos, de emoción por todo lo que significa, no simplemente la historia, sino por toda la aventura que está siendo llevarla a cabo.